y nos vamos para las playas de Tolú. ¡Ay, ay, ay! A la entrada de Lorica, que es la misma salida del pueblo, hay algo que la gente hace siempre cuando sale o cuando entra, y es tomarse un fresco de frutas en La Cajita, un mesón de madera con cumbrera de zinc, en donde Pedro y Caco, el hijo de Juana, prepara batidos en una vieja licuadora con vaso de metal. A Pedro nadie lo conoce por Pedro, todos lo llaman Foforito, por lo irascible de su carácter y lo corrosivo de su verbo. Un día, Dora Franco, la famosa fotógrafa colombiana, llegó a buscarme a Lorica, pues recorría la comarca tomando fotografías para un libro que iba a publicar. Pero más allá de los colores de ensueño que captaba con su lente fantástica, Dora fue impactada por el poder de la palabra y por la capacidad que tenía mi gente para castigar con el verbo a la otra gente, lo que sin duda alguna resulta ser, según Paco de Subiría, un rezago de la Inquisición. En este cuarto programa de David Sánchez Juliao, El Hombre Caribe, visitaremos al hombre sencillo, a las historias de su pueblo, a las tertulias de la puerta de la calle, disfrutando de las anécdotas, las risas y los chismes que son tan propios de la idiosincrasia colombiana. «Mira», dijo antes de saludarme, «a la entrada de Lorica le pregunté a un vendedor de frescos dónde vivías tú y se me ocurrió grabarle las indicaciones. Oye esto», me dijo, y echó a rodar el cassette. «Tú busca al David Sánchez Juliao, el hijo de Rafa con Nora. Él vive varias cuadras para allá y varias para acá. Coge por aquí, ve. La primera casa que te encuentras es la de Lucho Planta. Mala gente, vergajo. Lucho Planta, le dicen así porque fue el primero que trajo una planta eléctrica a Lorica. Menos mal que ya murió y dejó 7 hijos. Tipático esos vergajos todos. 3 varones, 4 hembras. A todos le dicen los Planticas. 5 años de guarda. Y compró casa, finca y montó planta eléctrica. Consiguió mujer rica. Es antipática, mierda, y rezandera, ¿no? ¿Cómo será que el marido compró un carro para ella y otro para él? Ella vive todo el día rezando y el carro parqueado en la puerta de la iglesia con el chofer. Al carro le dicen el limosnero. En la puerta de la iglesia todo el día. Y el marido no saca el carro de él. Lo saca los domingos, de vaina. Le dicen el magazín. Sale los domingos. Vergajo, el Lucho Planta no da, nunca nos quiso dar luz aquí, ¿ves? Para la mesa fresco. 20 años trabajé con una licuadora de pedal. Dice porque nosotros éramos mala paga y porque cuando Dios dijo hágase la luz, no habló de los fresqueros. A mediados de la década de 1970, David Sánchez Juliao publica Foforito, una singular narración en la que se recogen las indicaciones que da un vendedor de jugos de fruta para encontrar la casa del escritor en su natal Lorica, reparando en cada uno de los habitantes de las casas del pueblo, contando sus intimidades con una impresionante naturalidad. Bueno, muchacho, aguántate, oye, te veo inquieto, tómate un fresco, ven. No te lo voy a cobrar, de que lo quieres, zapote, mamé y níspero, lo que quiera, níspero, con leche. Va por cuenta de la casa, pues, para que me dejes hablar. Después de la casa de Lucho Planta, viene la de Justicia Seca. Óyelo bien. Justicia Seca. Nombrado al Caddy sentado todo el día en la calle, la pijama en la puerta de la calle. Por el juez que le pusieron a esta calle de la entrada es que la calle la pijama. Ahí se sientan todos los ricos, ¿viste? Abanicarse para esconder la cara. ¡La mujer! Castigándose todo el día a punta MC2. Pero se ahorca con la lengua. Pleitisca como ella sola. No se habla con la vecina de la izquierda ni con la de la derecha. Por eso es que dicen que la política del marido es de centro.
Hay que ver el espectáculo lindo de esas tres mujeres echándose vaina la una a la otra por encima de las latas del patio. Niña, le grita una de ellas a la sirvienta, revuelve bien el jugo de naranja y ponle azúcar del cura García Herrero, que aquí no somos como las que yo conozco, que endulzan los jugos con panela de monte. Y le repunta la otra maricuya del otro lado, échale jugo de manzana miel de la buena, de la que mandó el presidente con el gobernador para el alcalde de este pueblo, que es mi marido. Y ponle hielo de la cubeta plástica americana que está en el congelador de la nevera grande. Con la nevera chiquita no te metas, que esa es para los yogures. Y va uno a verla. Y tienen dos ollas de peltre con aguas de río y piedras adentro, dándole palote. Pero peor que la mujer de justicia seca son los hijos. Les dicen los sequitos. Le cayó bien ese nombre porque no tienen agua en el coco. Precisamente al mayor le dicen coco seco. ¿No será por lo inteligente? ¿Cómo será que el profesor López le preguntó el otro día en el colegio? Vamos a ver los quebrados, Arturito. Si yo cojo una patilla y le doy un cuarto a tu papá, un cuarto a tu mamá y un cuarto a tu hermano, ¿a ti qué te queda? Y responde el genio, el cóncolo, profe. Tenían que enseñársele las matemáticas con verso. Jiménez Arturo José, el cubo de 7E, un 4 entre los dos, 3, 343. ¿Qué tal? El bruto, el carajo de justicia seca. Nos aplicó la ley del embudo a los fresqueros. Nos quería sacar de aquí, que es donde está la clientela, y echarnos y que para el centro. Total que armamos un sindicato de fresqueros que se llamaba La Fuerza del Mamey. Y entramos en huelga. Y se acabó la huelga porque un fresquero le agarró las nalgas al otro que estaba echando un discurso en la tarima. Total, nos fregó justicia seca. Estamos presentando David Sánchez Juliao, El Hombre Caribe. Una producción de las emisoras de la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga, Colombia. Mira, después de justicia seca, ¡ay, Dios mío! Vive Golero en Paramao. Isque médico. Él dice que es barranquillero, pero para mí que es chocuano. Negrito como mi porvenir, largo como mi sufrimiento y flaco como el fondo de mi cartera. Trabaja en el hospital. Pobre pueblo. Se le ha dado ahora por comprar un carro verde y vestir con lo negro que es, todo de blanco. Entonces, pon atención. Concha verde, el carro. Forro blanco, el vestido. Y pepa negra, él, con razón le dicen como le dicen, el guama. Negrito, negrito, flaquito, flaquito, larguito, larguito y viste todo de blanco. Menos los zapatos, ¿eh?, que son combinados como el Club Lorica, mitad blanco, mitad negro. Es guama. Lo agarraron para graduarlo. La tesis de grado fue que del embarazo y sus posibles causas. Y que médico ortopédico. El otro día se le partió una pata aquí a Pepe Poquito y lo llevaron al hospital y estaba el guama de turno. Y ahí tienes tú a Pepe Poquito, lo dejó caminando en contravía con la punta de los pies para atrás. Y en Mocho Llorente le reventaron un taco de billar en la cara ahí en el bar 700 en una pelea y le descuadraron la barba. Lo atendió el doctor Guama, que es el que siempre atiende porque es el único médico que no tiene finca. Y dejó al pobre Mocho Llorente hablando al revés. Ahora le dice a la mujer y que, jami, dame el locu, porque le soldó la quijada de abajo arriba y la de arriba abajo. Ese es el doctor Guama. Una vez lo nombraron inspector de sanidad y se metió como se mete todo el mundo con nosotros los fresqueros.
Nos zampó primero una multa y que porque el almíbar la hacíamos con panelas y patas. Después nos obligó a ponerle mosquitero a la canasta de fruta y que no podíamos lavar los vasos en el mismo balde, vea usted. Y para rematar nos uniformó. Y a Pello aquí, el fresquero de al lado, le hizo cambiar el nombre de la mesa de fresco que porque atentaba contra la moral. La mesa de Pello se llamaba Frescos del Hijuez Fruta. A través de Foforito, Sánchez Juliao muestra al chisme como un elemento definitivo de la cultura nacional, como una herramienta única que permite censurar al otro, contribuyendo a la creación de un ambiente social en el cual la máxima instancia es la crítica del ciudadano corriente. Otra cosa importante de este tipo de tertulias en la puerta de la calle es que sobre todo el que pasa, uno saca un chisme o no. Fíjate, hemos comentado que el tipo está gordo, que la descaderada, etc. Este tipo de tertulias en puerta de calle es también un elemento de control social. La sociedad se comporta de tal manera porque existen las tertulias. No hay cosa más temible que recorrer una calle donde todo el mundo está sentado en la puerta de la casa, y eso determina hasta el caminado de las muchachas. Aquí no pueden caminar como caminan las gringas desgarbadas en sandalias. Parecen caballos cocheros a lo largo de la calle y miden su caminado y sus pasos y todo. Es toda una conducta. Claro, eso, esto regula. Estas tertulias regulan conductas. Pero bueno, ¿qué decía José de León? A propósito de eso, digamos, tenemos que hablar necesariamente de algo tan importante como es la corronchería. Ah, no, eso es muy importante. Yo pienso, David, que... Y está conectado con lo que veníamos hablando de la culinaria, claro, los complejos frente a la cocina. Claro que sí. Y yo pienso que es necesario rescatar ese nombre peyorativo que nos pusieron los barranquilleros para señalar conductas campesinas y que hoy definitivamente es parte de la identidad cultural. Y que nos han puesto los bogotanos generalizándolo todos los costeños. Ya se generalizó en el país. Desde luego. Y nos avergonzamos de ser corroncho. Sí, pero primero que todo habría que definir qué es un corroncho. Un corroncho es un ser prístino, auténtico, transparente como el agua y una persona que definitivamente humaniza todo espacio que vive, incluso el espacio mecánico. El corroncho chofer de bus lo primero que hace al subirse a un espacio mecánico es humanizarlo y cuelga el zapatico del hijo y le pone cortinitas y personaliza todo el espacio y florecitas plásticas, etcétera. Y en segundo lugar, es alguien que definitivamente se niega a participar de esta orgía consumista y se afianza en lo que definitivamente es. ¿Les puedo contar un cuento de corroncho en medio de la disertación? Para no ponerle tanto. Yo soy un poco corronchón, David, así que no me ofende, tranquilo. No, pero en medio de la disertación tan profunda, yo siempre me acuerdo de un tipo que no sabía leer y agarró un bus en Lorica y se subió y pasó una muchacha vendiendo el periódico. ¡Espectador, espectador! Cuando el espectador mandaba en la costa. Entonces el muchacho, para impresionar a la muchacha que iba al lado, le dijo, ¡hey, dame un periódico ahí! Y había un aviso de colmotores de un bus grande, nuevo. Pues como el tipo no sabía leer, agarró el periódico y lo puso al revés. Y empezó a leerlo al revés y el bus quedó patas arriba. Entonces, para impresionar a la muchacha que iba al lado, apenas abrió el periódico y dijo, ¡da, tronco accidente! La puerta de la calle es el escenario en el que diariamente ocurre uno de los actos sublimes de la cultura caribe colombiana. Allí, familias enteras se reúnen con sus amigos para contar sus anécdotas, recordar otras épocas, pensar en el futuro y criticar el presente. Todo esto condimentado con risas y carcajadas que hacen de cada tertulia el momento cumbre del día. Pero oye, mira el letrero que tiene el carro de Juanerges, el carro de Petro. Ruédate, Juan, para acá, ruédate para acá. Hecho en Montería. No, como si hubiera Petro en Nueva York.
Oye, a propósito, tú sabes que a mí me pasó una cosa muy simpática una vez con eso. En Lorica había una vieja que vendía, se llamaba Ildefonsa, pero todo el mundo decía Edifonsa. Y ella pasaba todos los días. Edifonsa pasaba todos los días frente a la casa de nosotros con una mesa, una olla de peto y las hijitas atrás con el anafe y el carbón y no sé qué, y se instalaba en la plaza de Lorica y vendía el mejor peto maravilloso. Y estando yo en México con un loriquero que se llama Armando Ceballos, un médico, nos fuimos a la plaza de Garibaldi a oír mariachi. Y entonces se nos acercaron los mariachis y nos preguntaron, ¿y ustedes de dónde son? Digo, nosotros somos colombianos. Y le dice el tipo, sepan ustedes, señores colombianos, que México produce los mejores mariachis del mundo. Y le dice Armando Ceballos, ay, marica, Lorica, de Fonse en Lorica también hace mejor peto del mundo. Herencia que le quedó de su abuela y su papá. Ustedes se recuerdan la anécdota que les conté el otro día del negrito con Pitotaguada, ¿no? Que es una maravilla, que era la anécdota del negrito que estaba mirándose al espejo, un negrito que estaba mirándose al espejo y se miraba y decía, herda, yo soy un negrito chévere, mírame qué chévere soy, y se ponía de perfil, yo soy negrito, pero tengo un perfil chévere, y tengo un perfil chévere para este lado también, y mira, yo bailo chévere y me muevo chévere, y mira el pelito mío apretado y todo, pero es un pelito chévere. Y había un tipo al lado y dijo, no hables mierda, que tú lo que eres es un negro hijo de puta. Y el tipo lo miró y le dijo, pero chévere. En cada anécdota, en cada palabra, hay una mezcla única de realidad y fantasía. La anécdota no es anécdota sin una pequeña mentira o exageración. La anécdota no es anécdota sin una referencia al vecino o a la tierra natal. La anécdota es un recurso invaluable que tiene el hombre para sentirse orgulloso de su origen, su gente y sus costumbres. Cuando yo estuve casado con una monteriana que se llama Olga Gómez, ella se reía mucho. Porque yo le decía que cuando, pues yo me hablaba de siendo yo un muchacho, de cuando yo sea embajador, yo llegaré a las recepciones elegantes con mi frasquito de suero metido dentro del frasco del smoking y lo sacaré y rociaré. Nunca lo hice por cobarde, pero sí vi a todos los embajadores de México sacar con semejante orgullo de su frasco, de su smoking, su frasquito de chile. Mario Giraldo. De chile mexicano. Y roceaban su comida. Y no daban explicación. Y la gente sabía que esa persona era mexicana y que necesitaba eso y lo exaltaba a nivel de llevarlo a las más sofisticadas mesas. Estamos presentando David Sánchez Juliao, El Hombre Caribe, una producción de las emisoras de la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga, Colombia. Mata la cara de lechuza, yo no sé cómo es querer, te gusta el marido ajeno, y persigue a los choferes, y cómo es querer. Bueno, ahora sí estamos llegando donde el David Sánchez. Viene la esquina de los profes. Le dicen así porque los dos viven en la embocada de la calle que viene del Arroyo de los Cacao y son profesores. El uno es Remberto Juan, alias el Messier.
Le dicen así porque es profesor de inglés en el colegio departamental. Este es el único pueblo del mundo donde al profesor de inglés le dicen el Monsieur. Y en la otra casa de la esquina de los profes vive el doctor Habichuelo. Fue isque vicerrector de la Universidad de Córdoba. De ahí se fue de profesor de español a la Universidad del Cauca. De allá lo votó el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo te parece? Imagínate tú que el Fondo Monetario Internacional de Washington hizo una investigación que le costó $1,000,000 para dar en la América Latina con el sitio donde se hablara el mejor español para mandar allá a sus expertos. Y la investigación dijo que era en Popayán, la ciudad donde se hablaba más mejor. Y allá mandó el Fondo Monetario como 50 gringos europeos. Pero no sabían que el profesor de español de la Universidad del Cauca era el doctor Habichuelo de Lorica. Y le enseñaba a los tipos, le decía, bueno muchachos, vamos a ver hoy la diferencia entre el plural y el singular. Un ejemplo, singular, un fósforo, y sacaba una cerilla de una caja. Plural, do fósforo. Y si quieren más ilustración del plural, una caja de fósforo. La diferencia, como ustedes lo notarán, está en la S. Fíjense, plural, fíjense bien, una caja de fósforo, shh, la S. Y le dice uno de los gringos, pero profesor, usted no pronunció la S. Y le dice el Habichuelo, bueno, mister, eso dependes. Y en otra clase dice, bueno, hoy vamos a ver el uso de la X, la antepenúltima letra del alfabeto castellano, X, con la excepción de las palabras derivadas del náhuatl, idioma que hablaban los aztecas y que tiene palabras como Oaxaca, que se escribe Oaxaca, la X en castellano suena como S. Por ejemplo, en la ciudad colombiana de Mompó, la X suena como S. Fíjense bien, Mompó. ¿Se fijaron? Mompó. Ese es el español que hablan ahora, marica, 75 expertos del Fondo Monetario Internacional, gracias al doctor Habichuelo, pa' que sufra. Foforito es otra de las joyas literarias de David Sánchez Juliao, un relato colmado de la identidad propia del costeño, del ambiente que se respira en los pueblos de las sabanas del Sinú, donde, al igual que en muchos otros lugares de Latinoamérica, es la palabra el don preciado que permite al hombre sencillo participar en la construcción de su sociedad. Che, si mi nombre de Foforito me lo puso a mí fue la gente. Y entre otras vainas, yo no sé por qué. Esa vaina de no respetar en este país ni cómo le dicen a uno, va no joda en contra de la libertad de expresión, porque este es un país donde uno no puede hablar. Fíjate que yo quisiera decir cosas, pero no he podido hablar. Dora apagó la grabadora y me preguntó, ¿cómo te parece la grabación que hice? Yo sonreí y le hice el reclamo. Oye, Dora, aguanta, 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 le dije. Después del doctor Habichuelo vivo yo. ¿Qué te dijo ese tipo de mí? Jamás había visto tan seria a Dora Franco como cuando me puso la mano en el hombro y me dijo, David, hermano, yo ante todo soy tu amiga. Te voy a ser franca como mi apellido. Yo esa parte de la grabación la borré.